En las últimas horas, videos aficionados y cámaras de seguridad captaron diversos hechos que dieron lugar a varias alertas rojas en el país y que hoy están siendo investigados por las autoridades. Un gran número de personas se encontraban comiendo en un restaurante ubicado en pleno centro de la ciudad de Santo Domingo de Los Áchilas cuando fueron interrumpidos por 8 antisociales, quienes fuertemente armados procedieron a robar en el lugar. Las imágenes dejan en evidencia cómo actuaron estos sujetos, quienes recorrieron todas las mesas para sustraerse las pertenencias de las víctimas. Actuaron en grupo y coordinados, pues mientras unos les robaban a los clientes, otros se llevaban el dinero del negocio. Una presunta banda de antisociales estaría asaltando a comedores ubicados en la vía Quevedo, en la provincia de Santo Domingo. Estas imágenes muestran cómo al lugar llegan 4 sujetos que se movilizaban en 2 motos y proceden a llevarse las pertenencias de las personas que se encontraban en el sitio. Luego de cometido el asalto, huyen en sus vehículos. Un sujeto protagonizó un asalto en las calles 26 y La H, suburbio de Guayaquil. El video muestra cuando al sitio llega el antisocial en una moto, se baja y procede con el asalto. Cuando se sube nuevamente al vehículo para tratar de huir, aparece un ciudadano quien, según testigos, trataba de ayudar, impidiendo que el antisocial se vaya del sitio. Ante esto, el sujeto procede a dispararle, dejando a la víctima visiblemente afectada por el disparo. Estas imágenes muestran a un sujeto quien intentó robarse una moto en la cooperativa Casitas del Guasmo, al sur de Guayaquil. Una cámara de seguridad registró el actuar del antisocial, quien llega al sitio, se sube al vehículo y maniobra por unos segundos, pero al percatarse que la moto estaba con seguro, decide irse del lugar con las manos vacías. Sujetos llegaron de madrugada en un vehículo hasta la parroquia Llano Chico, al norte de Quito, y trataron de robar la memoria de una camioneta que estaba estacionada fuera de una vivienda. Sin embargo, la acción fue impedida por el ladrido de los perros. Para calmarlos, uno de los hombres saca del vehículo una funda con comida y se la lleva a las mascotas, pero los canes continuaron ladrando, logrando así ahuyentar a los antisociales, quienes deciden huir del lugar. Aquí hacemos otra pausa, pero al regresar, Mónica Valareso nos trae nuestro final de impacto. Ya volvemos. Y más adelante en Alerta Roja, no se pierda nuestro final de impacto. Un piloto de la Fórmula 1 sufre un terrible accidente durante una carrera en donde su vehículo por poco termina impactando al público.